Buenas tardes a todos, daros la bienvenida de nuevo, ya que esta mañana he compartido unos minutos con vosotros. Y nada, esto es un placer recibiros aquí en nuestro municipio. Esperamos que disfrutéis del entorno, de nuestras playas, de nuestra cultura e historia. Me consta que esta mañana ya habéis estado realizando una visita turística tanto aquí en casas consistoriales como por las minas, y que Antonio ha hecho un gran trabajo y ha preparado una semana intensa de actividades, visitas y también degustaciones gastronómicas, tanto local como regional. Nada, pues agradecidos, como he dicho, de que estéis aquí, de que vaya a llevaros experiencias muy enriquecedoras, vaya a aprender, amistades que creo que durarán en el tiempo y se mantendrán. Y esta, si no me equivoco, es la segunda visita del programa, que no he comentado, el programa que se llama Un Camino de Santiago Lleno de Vida, en el que estáis involucrados cuatro centros, que son de Almería, Ourense, el Santiago del Teide, que fue la primera visita que hicisteis, y Felipe II de Mazarrón. Yo no me quiero extender, como he dicho, espero que disfrutéis, que lo paséis bien. Dar también las gracias a Antonio, porque ha hecho un gran trabajo y a pesar de los nervios y de que la incertidumbre de cómo va a salir todo, sé que va a salir todo genial y lo vaya a pasar muy bien. Y nada, le cedo la palabra a él para que dirija unas palabras y luego al resto de responsables de los centros que habéis venido hasta aquí. Muchas gracias. A todos. Silvia termina dando las gracias y yo empiezo. Yo quiero empezar dando las gracias a todos mis alumnos por haber formado parte de este proyecto. Y quiero dar también las gracias a todos los alumnos del resto de centros que nos estén acompañando aquí esta tarde, desde Tenerife, Ourense y Almería. El agradecimiento tiene que ser extensible a los centros escolares, a los institutos, a los equipos directivos, al resto de compañeros y, por supuesto, al Ayuntamiento de Mazarrón, que nos ha ayudado y asistido en la preparación de esta semana de actividades, de recepción, las camisetas, un montón de cosas y de apoyo que hemos recibido por parte del Ayuntamiento. Pues por todo ello, gracias. Cuando empezamos a hablar de este proyecto, hace más de un año, ¿verdad? Sí, hace ya más de un año, sí. Era todo teoría, todo hipótesis, todo estaba todo en documentos. Cuando empezó a ser una realidad, casi no nos lo creíamos. Y ya cuando tuvimos que ir a Tenerife, dijimos, vale, ha llegado, está aquí. Y ahora ha avanzado. Estamos en la segunda movilidad, estamos en Mazarrón, Y estamos en el primer día de lo que va a ser una semana intensa de actividades, de grandes momentos que espero que se conviertan en grandes recuerdos y de bonitas vivencias, aventuras, en contacto con la cultura, con la ecología, con la naturaleza, que son los tres pilares sobre los que se levanta el proyecto que estamos construyendo. Así que, dicho esto, no tengo mucho más que añadir. ¿Se me olvida algo? ¿No? ¿Nada? Bien. Como vamos a hacer una ronda de coordinadores, pues o de responsables de centros, en este caso le voy a dar la palabra a Jesús, que es el compañero de Almería, de Benadux. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, agradecer a la corporación, al instituto, al IES Felipe II, y a Antonio especialmente, porque sé que ha hecho un trabajo enorme que queda ahí en la sombra, pero sin el que hoy no estaríamos ninguno de nosotros aquí. Y bueno, poco que añadir, porque creo que él ya ha dicho mucho y muy bueno. Simplemente añadir que creo que el viajar, en fin, abre la mente y enriquece el alma, y creo que en estos tiempos algo oscuro es algo que todos necesitamos, y sobre todo vosotros que estáis madurando y creciendo. Y creo que es necesaria una sociedad que sepa abrirse a los cambios y a nuevos escenarios, como vosotros
estáis haciendo. La verdad es que, tal como él ha dicho, un trabajo ya arduo y de mucho tiempo, pero que veros disfrutar del resultado es lo que merece la pena. Y estoy seguro que todos mis compañeros estarán de acuerdo en que realizar este tipo de proyectos creo que contribuye a hacer una sociedad mejor. Y en eso, como docentes, tenemos un deber, una responsabilidad y una satisfacción. Y nada más, os dejo con el resto de mis compañeros y un placer. Buenas tardes. Bueno, yo soy Ana del Instituto Ferro Couselo de Ourense y me sumo también a todos los agradecimientos que acaban de hacer nuestros compañeros, en especial a Antonio por toda la coordinación de este proyecto, que sin su trabajo pues no estaríamos aquí. Nos espera ahí una semana de un montón de actividades que nos ha preparado y supongo que saldrá todo perfectamente. Y también agradecer a nuestras alumnas de Ourense toda su implicación, todo lo que han trabajado, y también al resto de compañeros de los otros centros que habéis trabajado seguramente tanto o más como nosotros. Y nada, le doy la palabra a los compañeros de Tenerife. Bueno, nosotros somos los representantes del IES Tomás Iriarte, venimos desde Tenerife, fuimos los responsables, los primeros anfitriones de la primera movilidad. De verdad que nos hizo mucha ilusión recibirles a la mayoría de ustedes, no a todos, a algunos no nos hizo ilusión, es broma. Pero de verdad que sentimos, y creo que es lo que le pasará a Antonio también y a la gente del instituto de aquí, que realmente les estamos ofreciendo algo que realmente merece la pena. Añado a los agradecimientos, evidentemente, a Antonio por todo el esfuerzo que está haciendo y a la corporación, por lo que sé que Antonio me ha dicho que han hecho un esfuerzo importante para esta movilidad, especialmente a todos ustedes, que son los que hacen esto importante. Sin ustedes esto no serviría para nada, salvo unas vacaciones nuestras por algunos puntos de la península. Y especialmente a mis chicos y a mis chicas, porque no es fácil venir desde Tenerife hasta aquí y hay que tener mucho valor para hacerlo, así que... Es solamente simbólico, pero desde el proyecto queríamos dejaros en el ayuntamiento una camiseta, ¿vale?, con el anagrama que nos habéis preparado, ¿vale? Pues muchas gracias. Simplemente como detalle, ¿vale? Muchas gracias.